Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera. Bueno, señores, hoy quiero comenzar con una frase. Yo vine poeta, últimamente voy a venir poeta. El que habla de ti no es el que no te conoce, es el que te conoce. Con esa frase comenzamos el programa El Calentón de Herrera. Antes de empezar, mi compañero, creo que el señor director me ponga una imagen de un caso que estamos llevando sobre la inocencia del joven Jeffrey, un joven que lo acusan de una muerte que no cometió, donde ya él está condenado a 20 años. Y nosotros hemos siempre, de que nos informamos de ese tema, hemos venido dándole seguimiento y se han hecho varias protestas se han hecho en la inocencia de Jeff. Y nosotros, de un principio, nos hemos dándole apoyo al joven porque hemos investigado el caso y lo que los vecinos dicen, lo que su mamá nos presentó, de lo que la gente, la Junta de Vecinos nos presentó, el inocente. Entonces nosotros queremos que, yo sé que la justicia está haciendo su mejor trabajo por resolver los problemas del ciudadano cuando va a querellarse, de los crímenes que hace. Mucho trabajo, pero también creo que hay que darle prioridad a este caso. Un caso que está en todas las redes, Capricornio lo subió, muchas noticias se han hecho eco de este caso y todavía no he visto un aliento de parte de las autoridades de nuestro país, de parte de la Fiscalía, de parte del Ministerio Público. No hemos visto un aliento que diga, por lo menos, pero déjame investigar por qué hay jóvenes, hay comunidades, hay programas que se respetan apoyando a este muchacho. Indagar el tema. Entonces, sí, yo espero que los fiscales que usan redes sociales, mucha gente que trabaja en la fiscalía, que usan muchas redes, yo creo que este caso le ha llegado a ellos. ¿Me entiendes? Entonces, creo que el fiscal debe, el fiscal Santo Domingo Oeste, debe de poner un equipo a investigar este caso, que se lleve a cabo una investigación nuevamente. Porque no, digo yo que no es una cosa de que se le salga de la mano. No es una cosa de la mano, porque si ya te condenó, claro, lo que usted debe es proceder a hacer una investigación, porque hay muchas personas hablando del caso de Jeffrey. Y si la han hecho, deberían de hacerla más profunda todavía. Claro, porque ya él fue condenado 20 años. Entonces yo creo que la justicia de nuestro país, el Ministerio Público, el Ministerio de Municipio Santo Domingo Oeste, todos los ministerios que tengan que ver con la justicia de nuestro país deben de ponerse la pila con este caso. ¿Entiendes? De que investiguen bien, de que todo se aclare, de que este muchacho no pueda durar 20 años preso sin cometer ese crimen. Claro, muy lamentable. ¿Entiendes? El hecho. Y eso debe servirle de ejemplo a todos los jóvenes que andan en la calle. No simplemente para andar en la calle en teteo, es muy bueno el jangueo, sí, calle, muy bueno, pero la calle trae su consecuencia. Claro que sí, claro. Y yo creo que este caso es un ejemplo para la mayoría de los jóvenes que andan en la calle, igual que yo, que vivimos de que en los barrios, los teteos. Yo no soy joven. Nosotros. Es viejo, hasta agua voy a beber. Nosotros entonces debemos coger esto como un ejemplo y las autoridades coger más carta en el asunto, investigar esto más a profundidad. Sí. ¿Qué te pareció la introducción de la frase? Eso fue como una pullita. ¿Como una pullita? ¿Para quién fue esa pullita? No, pero dime la verdad, si tú no me conoces, ¿tú hablas de mí? No. Entonces, el que te conoce, que habla de ti. Claro. Y a veces hay que dar sus razones. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos hablan, la gente habla del otro cuando ven que tú estás quedado.
que tú no tienes futuro, que tú esto y lo otro. Entonces, cuando tú ves una persona de bajo recurso que está fajando un proyecto y tú lo ves que está tirando para adelante, entonces tú te llenas. Y habla de Y esa a, o sea, estoy persona. hablando de esa persona, ¿no? Que Hola. fulano esto, que fulano esto. Señor, un saludo, ponme mi cámara, por favor. Un saludo a la gente de Bayamón, a la gente de Puerto Rico, estamos fríos en Puerto Rico ya, la gente de Bayamón, un talento que va a salir durísimo de Puerto Rico, de Bayamón, el campesino, HR, el campesino HR, un HR. chamaquito durísimo. Estuve conversando con él esta mañana, me enseñó proyecto durísimo, así que le deseamos mucho éxito a mi amigo el campesino de Bayamón, Puerto Rico, y un saludo a toda la gente de Puerto Rico por ese apoyo que ya estamos entrando a Puerto Rico, también a Colombia, tenemos también parte de colombiano, también talentoso, que nos mantenemos en comunicaciones de Colombia también, que están atentos con el calentón de Herrera. Así que saca tu pasaporte, que en cualquier momento Vamos, hermano. estaremos en Puerto Rico o estaremos en Colombia. Y Muchas porque, bendiciones a la gente. claro, Muchas bendiciones a la gente de Puerto Rico. exacto, la gente de Bayamón que están apoyando, en Que nos verdad que están sí, le apoyando. agradecemos. Pues sí, entonces, la persona te ve y habla sin conocerte, sin saber. No, porque el que no se conoce no habla de ti. No, no habla de ti, no habla de ti. Dime, ¿cómo dejaste Herrera? Yo, Herrera, Sí. Está apagado. apagado Herrera, ¿qué pasó? Apagado. ¿Qué pasó? Muchos artistas que están sonando en la calle y no lo oigo. ¿Cómo? Pero Muchos dama. nuevos talentos que están sonando, que están picando por su barrio. Sí. Yo ayer anduve casi todos los barrios de Herrera. Ya. Dígase, La Caña de Guaymía, La Proyecto, un sinnúmero de barrios y no escuché un solo dembow de un artista nuevo sonando. No, no, no Todo escuchaste. era Galiocho, Bella Corra, gente ya que suenan. Eso suena. Los chimes también de que Honguito lo dejaron, Ajá, de sí. que Chucky de Leguano no le van a dar el dinero que él le prometieron, Ya. de que Rochy está pepaña y dice que está pegado aquí, pero es mentira. Ya, pero vamos a decir antes que tú sigas con eso, porque bueno, no podemos llegar a ese tema todavía, porque el tema del utilitario, ¿cómo es Extraditable. el extraditable? Lo vamos a tocar ahora en un par de minutos, pero tú no escuchaste cuando que pasó como un tormento, cuando el Alfa dijo que quería al perrote en su video. Tú no escuchaste que le creen un daño. Tú no investigaste a ver qué daño le iban a hacer al perrote. Que él dijo que en un video que iban a hacer un daño. El perro Sí, de sí, verdad. sí. Tú escuchaste, porque yo no sé. Yo Yo lo escuché. tengo que averiguar qué pasó ahí. Yo lo escuché, pero yo me puse a investigar y yo nunca vi eso del perrote. ¿El video con el Alfa? No, el video con el Alfa que él. Claro, salió del video con el Alfa. Pero antes del video del Alfa, nosotros hicimos eco que él subió un video cuando diciendo: Alfa, yo quiero participar en tu video, pero me quieren hacer daño. No me tires por mi cuenta. ¿Y cuál es el daño que le quieren hacer al perrote? Pero Un no sé si. muchacho tan No, bueno. sí, pero yo no sé si le quitan la cuenta. Hay que investigar ese caso. Hay que ponerlo en cantar en el asunto para que le Sí. quiten la Vamos a cuenta al investigar ese perrote. caso, porque el perrote es un muchacho Sano. sano, sano. Él no es sano, porque él está bien, pero él no es sano. No, pero un loco sano, un El loco bien. sano en el sentido, yo sé que lo he entendido, porque no se malinterprete, un hecho sano, señores, que digo que no es sano porque el tipo le aplica la música, Claro. porque que tiene su cotorra. Que está enfocado en Claro, lo está de enfocado en él. lo de él, en su momento. O sea, el que es sano, no tiene esa mentalidad de estar rapeando así, manito. Entonces, No. eso es para que la gente entienda que es lo que es, para no entender Para otra que no cosa. digan otra cosa de mí. Entonces, yo vi que ese video él dijo, no, qué sé yo, cuándo yo, señores, pero. Me quieren hacer un daño, eso fue lo que él Sí, dijo. un año, una vaina, y ya tú sabes, por ahí María se va. Así que el que le quiera hacer daño al perrote, no lo hagan. No lo haga, devuelven en su cuenta. Claro, devuélvele su cuenta porque un millón La no vale cuenta un del millón. perrote, Por devuelva. el Va a perrote. poner la cuenta del perrote. Antes de que el perrote se desacate a morder Sí, gente. sí. ¿En qué coro tú estás? ¿En el coro de los treditables o en el coro de los perros? ¿Cómo es? ¿Cómo es el De otro? los bañaperros. De los bañaperros. Yo soy extraditable. Tú eres traditable, pero ¿por qué tú eres traditable? ¿Por qué dime una Yo razón? soy ¿Por qué tú eres extraditable. traditable? ¿Por qué tú eres Una de las traditable? partes que yo no soy de coro del bañaperro es que. Dime. Mira lo que hizo el Alfa. Que quería un nuevo talento para su video. Ajá. Si tú quieres un nuevo talento para tu video, como lo hace Lapi, que Lapi hizo canciones con Gali 8. Está en sintonía con los muchachos, vive puesto para ellos. Si tú quieres una persona en tu vida, un nuevo talento, ¿por qué tú no coges uno de Herrera?
tú saliste de Herrera. Un nuevo talento, todos los de Herrera están puestos para eso. Pero yo nunca he visto un flyer que tú has subido, que mira, fulano te la está aplicando. Sí, era el apoyado de Herrera. Sí, pero yo... Él apoyó a Cali. Él apoyó a Cali, pero Cali ya tenía. Ah, no, pero tú dices que él no está apoyando, está apoyando. Sí, pero Cali ya tenía. Él está apoyando a Cali, él está apoyando a Cali. ¿Y a quién más? No, ya no sé, ya no sé, otro de Herrera. Ahí está Yao Freco, ahí está Iván Collin, ahí están muchos artistas duros. Claro. Intentándolo, ¿por qué no mejor coger uno nuevo, uno que crudo, que no haya ni siquiera pegado una canción, que lo esté intentando de corazón, como él lo estaba intentando con Chimbala? Ya. Y no, y otra cosa que también puso a los muchachos a etiquetar. Exacto. ¿Entiendes? Si tú sabes que tú tienes un talento ya ubicado, si tú tienes tu plan hecho. Tu plan hecho, no ponga a los muchachos a su sobrada otra gente en las redes sociales a mandar 50,000 veces líder, por favor. Y son muchachos con esperanza de pegarse y tú lo pones a coger esa lucha, Alfa. En que oye, nosotros te respetamos y te queremos y te felicitamos por todos los logros que tú has tenido como persona y como artísticamente, pero tú eres un tipo inteligente. Tú eres un tipo inteligente. Tú eres un tipo inteligente, la gente no se coge del ajo, ¿entiendes? Está molestando de que un vecino, de que etiquétame allí, sí, etiquétame allá, mira, Alfa, mira, sube ese post, no, eso no se hace. No. Si tú ya tú tienes tu talento hecho, ya tú tienes tu monopolio armado, ¿por qué tú pones todo el mundo de que adivina? Yo he visto muchas personas, a mí me han etiquetado muchas personas, de que etiquétame allá, el Alfa, para que el Alfa me... Ya el Alfa tiene su monopolio armado. Ya yo lo que le tengo es pena a muchos artistas, a muchos nuevos talentos que se están matando la cabeza creando un punchline para hacer un tema, para poder salir, pero ya él lo tiene armado. Si él no lo hubiera tenido armado, no dice ni que etiquétame. Él coge el de él y ya. Sí. Entonces tú te quedas con el código traditable. El código traditable más de aquí, más del patio. Más del patio. Claro, yo apoyo lo del patio, lo que no abandonan. No, tú apoyas el código traditable porque tú sabes que ellos son 100% de aquí. No que son de aquí, porque oye lo que pasa. Son dominicanos, por ahora bien, el respeto, el respeto debe de ser siempre, ¿me entiendes? Claro. El Alfa realmente jugó un mal papel como artista, tirándole a lo que me imagino que él se sentía orgulloso, de tener a un Lápiz, de tener a un Don Miguelo, de tener a un Vaqueró. Ahora, como te dije. A esos tigres que tienen más trayectoria que los otros. Ahora, que también, como dice Chucky de Legua, la mano negra estaba ahí. Sí, no, ah, bueno. Ya otra cosa. Otra cosa te iba a preguntar. ¿Tú estás de acuerdo que Bulín, ¿verdad? La perversa. ¿Quién mata la película? Sígueme diciendo quién mata en la película. Rochi. No, está bien. Déjame ver quién mata. Leo. Casi todos los artistas están en la película. Sí, pero ¿tú crees que Bulín debió de estar en esa película del Dembow? ¿Película de Dembow? Claro, el Bulín la aportaba al Dembow. Sí, pero espérate. Tú estás dejando a personas que le han portado de verdad al Dembow. Bulín salió otro día. ¿Qué? Vete, pollo. ¿Qué? No te gusta Bulín. Vete, pollo. No que no me gusta Bulín, pero yo entiendo. Ese es mi pensar, ¿eh? Ok. Porque yo no estoy tampoco denigrando a Bulín. No, Bulín tiene su talento. Tiene su talento. Ahora bien, para meter a Perversa y meter a Bulín, debieron de meter otros artistas que se quedaron afuera. ¿Cómo cuáles? Que se quedaron afuera. Bueno, averigua quién no está en esa película. Bueno, en la película, a lo que yo no vi en el post, fue a Papá Secreto. Yo no vi en el post a Papá Secreto. No vi, déjame ver, a una Melimel. Porque son gente que se debieron matar. Que son de verdad artistas y que sí realmente le han portado al género urbano del país. No tampoco calificando ni tampoco a La Perversa. No, tienen su talento. Tienen su talento, pero realmente en esa película le faltaron a ese que está haciendo esa película, le faltó poner personas que sí realmente le han aportado al
género urbano. No, no tanto personas que la aportaron al género. Género, personas que estuvieron ahí cuando el género se creó. Cuando se creó, exactamente. Eso le faltó a él. Esa la Leo RD está ahí, pero Leo RD es un producto el que se pegó ahora. Exacto. Ahora, ahí están muchos artistas. DJ Sammy. Sí. Hay muchos DJ que estaban ahí antes de que Leo RD. Exacto. Mucha gente que le aportó, que realmente le aportaron al género urbano. Yo creo que ahí se equivocó el productor de esa película. Que mucha gente que tiraron su granito de arena para crear el movimiento. El movimiento hoy en día no está representado. Es igual que yo mañana, que voy a hacer unos premios, se va a llamar el Calentón de Oro, se va a llamar el premio, donde nosotros vamos a premiar con algo de valor, sea con un nombre de él, sea con una cadena de él, sea como un oso que hace en el Grammy, algo de valor. Atención a los nuevos talentos. Ajá, pero eso nosotros vamos a reconocer a los que realmente le ha aportado a Herrera. Realmente que le han portado a Herrera. Al señores, movimiento de Herrera completo. Exacto. Vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestro primer invitado de la noche. Muy buenas noches. Aquí estamos, como todas las noches, en un nuevo episodio de Calentón DH. Y con nuestro siguiente invitado estamos con... La Fama. La Fama RD. La Fama RD. La Fama RD Mundial en Instagram, La Fama RD Mundial y en Facebook, Joel La Fama con H, Joel con H. Buenas noches. Bueno, señores, estamos aquí con los famosos entonces, con La Fama. La Fama. Ese nombre La Fama, ¿de dónde proviene? ¿Qué te motivó a ponerte el nombre La Fama? Bueno, La Fama, tú sabes que yo me involucran en la música, poeta callejero, en Mozart La Para, porque yo soy peluquero realmente, okay. Yo soy diseñador capilar, e incluso esos cursos de diseñador capilar lo dan aquí en Los Ríos. Okay. Tienda ahí mismo en la Pivot Point, me preparé yo profesionalmente, y de una forma u otra, el poeta callejero, Mozart La Para, Black Jonas Point, que es mi pana full también, tuvieron una gran influencia, porque yo andaba con esa gente. Sí, sí. ¿Entendiste? De muchachito, okay. Recortándolo, dándole servicio y también de alguna forma cantando junto con ellos ahí en el tripeo. Y eso es una energía, ¿sabes? Es decir, que tú puedes decir que la inspiración en la música llegó de ellos. Claro que sí, porque nosotros somos de la zona oriental y por allá quienes bregaban con música eran ellos, ciertamente. Ok. ¿Entiendes? Tu inicio en la música, ¿cómo fue? ¿Fue duro? ¿Fue medio al paso? ¿Tú lo sentiste lento? Por como tú estabas pegado con artistas ya establecidos, ¿tú lo sentiste lento? ¿Sentiste que todo iba bien? No, mira, yo ciertamente desde niño prácticamente yo siempre he sentido eso por la música. O sea, nosotros hacíamos baile, nosotros hacíamos coreografía, nosotros, tú sabes, cosas de muchachos, pero era musical, ¿entiendes? Entonces, eso de una forma u otra, nosotros siempre estábamos juntos con los muchachos, con el vecino, tocando, nos agarrábamos un pedazo de lo que sea, para tocar, sí. Es que como dice barrialmente, tú tenías la música por dentro. Así mismo, nosotros agarrábamos un pote de agua vacío y lo llenábamos de habichuelas, lo llenábamos de eso era la maraca, y el otro agarraba una cosa, y era así, nosotros somos enfermos con la música, claro está. Fama, tú te detuviste en la música, hola. Sí. Y volviste nuevamente otra vez. ¿Qué te motivó a volver a la música? Que tú te activaste ya para dar lo mejor de ti ahora para este 2023. Nunca me detuve. Ok, exacto. ¿Sabes? Simple y llanamente que hubo una pandemia. Hubieron varios roles, sí. ¿Sabes? Como mi familia y yo, tú sabes que la música cuando uno empieza son pocos quienes creen en uno, sí, sí. ¿Sabes? Y yo tengo una niña de 5 años, yo tengo mi esposa y yo tengo una familia, independientemente de esa es mi realidad, ¿tú entiendes? Pero gracias a Dios la música es tan fuerte y cuando tú la haces de corazón y tú la haces con productores buenos, porque no te puedo mentir, he trabajado con productores buenos que me quieren mucho, que no le ha importado el dinero, simplemente ven una condición artística en mí y dicen, óyeme,
tú lo vas a lograr, tú eres duro. Y eso es algo muy importante, ¿sabes? Tú que empezaste la música con talento ya que básicamente crearon un movimiento. Porque ellos fueron, tú dijiste que empezaste con Imperial Jones Point, con artistas ya duros. Sí, sí, pero en ese momento no eran duros. Sí, pero ¿cómo? O sea, pero en ese momento ya estaban intentando. Estaban trascendiendo. Exacto. ¿Cómo está? Ya que tú empezaste con todos esos artistas, que tú conoces su trayectoria, ¿qué tú opinas del movimiento que hay ahora creado? ¿Cómo tú ves el movimiento de ahora? Mira, siempre hablo de los inicios. Y los inicios son difíciles, son duros los inicios. Y cuando tú estás iniciando en algo, no todo el mundo cree en ti. Es difícil cuando tú estás haciendo algo que solamente tú sabes que tú crees en ti. Y yo te digo la verdad, en ese entonces estaba Dani Punto Rojo, que era de allá de mi vivienda, el poeta callejero. Nos juntábamos toditos en un gimnasio. Ahí éramos que nosotros tripeábamos, que nosotros odiamos. Y el mismo Toxicroak, que es hermano de Dani Punto Rojo también, Toxicroak, el Toxic, con la Insuperable y toda esa gente y el movimiento. Óyeme, nadie creía en el género, señores. Y esa gente se fajaron. Pero ¿cómo tú ves el movimiento ahora? ¿Cómo tú, ahora tú te sientes bien con el, ahora, lo que está pasando? Me siento bien y me siento bien por quienes iniciaron. O sea, por Toxicroak, por Lápiz Consciente, por el Insuperable, que esa gente lo que hacían era gastar dinero en ese entonces. No, una fiesta no vendía. ¿Tú estás entendiendo? Claro. Es difícil cuando nada más tú estás ahí gastando. Y ahora, cuando tú lo ves yo así, ¿cómo tú lo ves? Porque ha pasado muchas situaciones. Toxicroak se dejó de la música por un tiempo, volvió ahora, no ha tenido esa conexión de nuevo con el público. Mira, el género dominicano ha costado mucho y gracias a Dios. Antes, ¿tú te acuerdas que decían? El que se pega en Estados Unidos con una canción se hace millonario. Ya hoy en día, el que se pega en RD, en Santo Domingo, con una canción, también tiene la oportunidad de hacerse millonario. Depende del manejo y con quién esté el artista. Por ahí hay una persona que está sonando muy duro, y al igual que yo, que le dicen el Yala. Yala. ¿Sabes? Yo estaba el chamaco de duro para mí también y todo, pero hay un factor, él se parece un poco a Braulio, se parece un poco a Blayona. ¿Es mentira? Sí, tiene parecido. ¿Es mentira? Sí, tiene parecido. Entonces, así como uno tiene rasgo físico, así hay rasgos musicales. ¿Entiendes? Hay que tomar muy, muy en cuenta eso. Yo en la fama, gracias a Dios, no se parece a ningún artista. ¿Tú sientes que eso es un obstáculo para decirse un artista? Claro, porque no hay identidad. Tú dices que lo comparan mucho. Lo comparan, claro, lo comparan y tienen casi el mismo fraseo. Entonces, hay que estar claro con eso. Usted tiene que tener identidad. Todos rapeamos. Quizás yo pueda hablar de un tema, que otro artista habló de ese mismo tema, pero no igual. Claro. ¿Entiendes? Porque todito hablamos de mujeres. Ahorita hablamos del cáncer, hay diferentes temas. Mira, yo tengo temas sociales. Ahora recibí un proyecto distinto en mi etapa musical, en mi carrera, que es un proyecto infantil, donde yo voy a desarrollar 20 canciones para niños, donde yo las voy a escribir. ¿Solamente para niños? Para niños, es un evento para niños, donde esas son personas adultas. ¿Y dónde tú piensas ese evento? Que van a interpretar, no es un evento, okay, sino me dieron la oportunidad de yo crear la música. Ok, ok, tú vas a crear música para niños. 20 canciones para 20 niños. 20 canciones para niños. Sí, okay. para un proyecto musical infantil. Infantil, ok. O sea, eso ya no es música urbana, señor. No. Eso, entonces, lo que me baso es del talento. Del talento, ok. ¿Tú me entiendes? Yo escribo mi música, yo escribo un jingle político. Sí. Yo escribo trap de calle. Yo hago, bueno, ahora el último tema. ¿Tú crees que no puedo dar un ching a capela y un ching de rap a capela ahí? ¿Qué es lo que? Claro, lo que ustedes quieran. Dar un ching a capela para que la gente vea qué es lo que. Claro, pues, bueno, el último tema que está trascendiendo de nosotros se llama No sé de ti, un desahogo. Sí, sí, pero antes de hablar de No sé de ti, porque te iba a preguntar, pero primero quiero escucharte, improvisar un poco, y después venimos con No sé de ti. Que no hable de dónde surgió ese tema, No sé de ti. Si tú no quieres rapear, también dale. No. Yo te improviso, yo de todo. Pero
quiero hacer algo de no sé de ti, porque ya es el tema que está corriendo. Ok, no, está bien. Entonces vamos a hablar, señores, no sé de ti, ¿de quién te inspiró ese tema? Que tú dijiste que fue un desahogo. No, el tema no sé de ti surge de lo de mi propia vida, de lo que uno vive del día a día. Y yo digo, yo no sé de ti, solo sé de mí. Yo sé que tú vas a romper, o sea, yo estoy dando la seguridad de mí, de lo que yo estoy haciendo, de que sí puede, tiene oportunidad de funcionar. Bien. ¿Entiendes? Realmente. Eso es, así empieza el tema. Yo no sé de ti, solo sé de mí. Yo sé que tú vas a romper, dime qué es lo que es, dime qué es lo que es, pero tu opinión, tú no me entiendes, ¿qué? Porque hay mucha gente que opina, pero nadie te va a llevar 50 para los sazones, ahí se me fue el gas. Sí. Nadie te lleva 500. Sí. ¿Entendiste? Pues yo no sé de ti. También hay otro tema mío que va a romper también, que se llama difícil. Difícil. Difícil que tú lo hagas como yo. Difícil que tú lo sientas como yo. No, tú vienes con una mezcla estilo como hawaiano, el disco, como medio movedón que reggaetón. No, no, porque eso es trap. Trap, ok. Tú trap. Sabes, yo hago trap. Ok, eso es trap. Trap de calle. Y el tema dice, que tú tienes todo, que me importa a mí. Claro, porque tú puedes andar con 200 millones de dólares arriba. Si yo ando con 1.500, pues tú son lo mío. Pero pásate, hay para que tienen par de pesos y creen que tú estás como que tú estás abaratado. No, no, o, lo mismo, tú tienes que saber eso. Mira, hay un código de escritura. Sí. Y yo trato de cuando yo escribo y compongo, yo soy el creador de mi música. Okay. Cuando yo escribo, trato de generalizar en la composición. La composición. Así le llego a más personas. Y más personas se identifican con mi música. Sí, sí. ¿Entendió? Claro, no, eso que tú dijiste, tú puedes tener lo que tú quieras, a mí no me importa. No, pero si tú tienes 200 millones de pesos. Pero hay mucha gente que lo malinterpreta también, porque tú sabes que a ti no te importa, seguro no, porque tú lo que estás lleno de hoyos también dices. No. Hay un refrán que es muy bueno y yo siempre lo aplico. Aplica, porque a mí me gusta aprender de los refranes. No, pero mira, ¿qué es? Yo corro con lo mío. Ya, tú corres con lo tuyo. ¿Entendiste? Exacto. Y eso es algo muy lindo. Cuando tú le dices, mírame, olvídate que yo corro con lo mío. De una. Claro. Yo ando con un coro en una playa, estamos todo el mundo prendido, fue los tigres, si quieren ir, pues muévalo. Yo corro con lo mío, gracias. ¿Tú necesitas algo? Ah, yo me voy a quedar aquí porque las mujeres todavía se quieren bañar. Eso es cuando tú quieres, cuando tú corres con lo tuyo, que me ha tocado. No, a ti no te ha tocado, que tú tienes un coro. Y hay un par de tigres que quieren desbaratar el coro y dicen que no. Oye, yo tengo lo mío. O esperando que otro coma un robo para uno beber, ¿no? Fulano, ya tú sabes, nosotros nos vamos a mover. Pues muévalo, que yo corro, que yo corro con lo mío. Ey, está duro. Normal. Yo corro con lo mío. Muy bien. Ay, ay, ay. Pero tú vienes son dembow o en ra o en dra. Dice el tema, el 12 de ti. Yo no quiero convertirme en una zozobra. Chacho, estate quieto que llegó mi hora. Tengo que forzarme la vida una sola. La vida una sola, ya, ya. ¡Qué mentira! ¿De qué parte de Herrera tú eres? Yo no soy de Herrera. Ah, pues no, Herrera, okay. Yo soy de Villa María. Me crié en Villa María en la 17, en la 8, de donde Braulio. Exacto. Más para adelante está la 14, que está pegado del puente de la 17. A la izquierda, a mi izquierda, tengo la central. Tengo la central a la izquierda, tengo en Sánchez Luperón. Tengo todo eso ha sido mi bloque donde yo me relacioné. Sánchez Luperón, todo eso, ¿sabes? Ha sido donde yo me crié. Pero de ahí el barrio se puso medio tedioso y mi madre compró un apartamento en Invivienda. Okay. Ahí fue cuando yo me mezclo y conozco a Blayonas Point, conozco a Dani Punto Rojo. A Tosicro, que estaban fajados esos tigres cantando. Y yo decía, mierda, mano, pues estos tigres están duros, de verdad. El mismo Chimbales de ese tiempo. Para que tú entiendas, la gente ve a Chimbales y dice, ese enano lo ha dado todo por su música. Lo ha dado todo por su música. Sí. Y cuando tú entregas todo hacia algo, no hay forma que tú no saques algo
de donde tú estás poniendo todo tu empeño, de la magnitud de tu empeño van a ser la magnitud de tus logros. Si tú no estás pechado con lo que tú estás haciendo, pues lamentablemente tú no vas a tener resultado en lo que tú estás haciendo, porque tú no estás dando nada, no estás poniendo nada, no te estás sacrificando, no estás dando nada, pues no esperes nada. ¿Entendió? Ya. Yeah. Claro. Tú sabes que ahora mismo el género Urbano Herrera está en tendencia. Sí. Aparte de diferentes oponentes. ¿De cuál clan tú eres? ¿De los bañaperros o de los trinitarios? Ay. De los trinitarios. Mira, me dijiste bañaperro. No, te dije bañaperro. ¿Del coro de los trinitarios o de los bañaperros? Eso es lo que dicen las redes sociales. ¿De qué coro tú eres? ¿Por qué no dañando el lápiz? Sujeto, se la para. Mira, yo estoy... ¿De qué banda tú eres? Mira, yo estoy en una posición neutral. Neutral. Tú estás neutral ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir la verdad. Mozart es como un familiar para mí. Ok. Al igual que este muchacho, mi hermano el Alfa, que lo conozco de hace mucho, tuve la oportunidad de brindarle servicio en el área de la peluquería cuando yo me desempeñaba en eso. Sí. Porque ya creo que ya estamos en un punto donde la peluquería, yo voy a ir a buscar dinero cuando la monte quizá. Sí, porque gracias a Dios mi música está funcionando, y si el pueblo dijo que sí, si en mi barrio dijeron que sí, si en Los Ríos dijeron que sí, si en Herrera dijeron que sí, entonces estamos coronados. La gente le gusta mi música, la gente la consume, no es mentira, entra a YouTube y chequea los views. Una pregunta de los nuevos talentos que están subiendo como tú. Aunque no se te puede denominar ya nuevo talento porque tú llevas mucho tiempo, pero de los que están subiendo ahora como tú, intentando pegarse con un sueño igual que tú, ¿cuál tú crees que, al igual que tú, se van a pegar este año? ¿Cuál tú crees que se va a quedar? No te estoy diciendo de los que están pegados. Mira, está un Galiocho, un Yo Fresco. Yo lo más que le puedo decir a un nuevo talento es que su música, si la compone, si la escriba, que la retenga y vaya donde un profesional. Yo he dañado muchas ideas buenas, ideas internacionales, metiéndome estudios piripipao, como dicen por ahí. Ya yo no me puedo dar el lujo de frenar donde un piripipao, aunque me vaya a regalar el instrumental. Yo freno donde el URD, donde la gente que pega los temas, donde Ubloy, donde este muchacho que es pana mío, el productor de oro. Breiko, ¿no? Y el otro, que es el de Chimbala, que es pana mío también, que esas son gente que no fallan. ¿Entendiste? Yo no puedo darme el lujo de la posición que yo me encuentro de frenar donde un productor, donde yo tenga que coger trote para yo grabar nada. Exactamente. ¿Entiendes? B1. Durísimo, B1, claro, durísimo. Esos son productores que tú le llevas una idea y tú le dices, mira, la música me dice. Y ellos dicen, siéntate ahí, mira, cántalo ahí. Y la vaina fluye. ¿Entendiste? Claro. Ahí no hay que hablar mucho porque ellos saben lo que están haciendo. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres nuevo talento, haz un esfuerzo, guarda tu cuarto y frena donde un duro para que tu música sea dura. Atención, los nuevos talentos. ¿Tú crees que por esa, ejemplo, esa disciplina que tú tenías en ese momento de que hacía los temas y como tú dijiste anteriormente que dañaste mucho temas, ¿qué tú pensabas en ese momento de la música? Y dejé muchos temas botados también, es una lástima. Yo soy celoso. Me dijo Mozart que en su entrevista ya cuando tuvo y compartió con Jay-Z, que Jay-Z le dijo a él que una canción es un hijo. Cuando una canción es una mujer que tú embarazas, cuando tú embarazas una mujer, que la mujer pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, para todos los compositores que se le grabe esta palabra, una canción es un hijo que tú vas desarrollando, que tú vas criando, es un árbol que tú siembras, que tú vas echándole agua, que va fluyendo, que va sacando las hojas. Eso es una canción. Nosotros que estamos a este nivel lo vemos desde ese punto de vista. Una canción no es cualquier cosa. ¿Y qué tú piensas de los que compositores que venden su talento? Que venden las composiciones, su composición. Una vía a su problema, porque cada quien tiene un costo, tiene un gasto, tiene una forma de vida. Y el que vende su música quizás tiene una necesidad. Yo no he tenido la oportunidad de poder vender mi música, porque yo, gracias a Dios, tú sabes,
recortaba y cosas. Y yo de la peluquería saqué música y la música me sacó de la peluquería. ¿Entendiste? Claro. Claro, gracias a Dios. ¿Y cómo te ha ido en el área del negocio de la peluquería? ¿Cómo ha crecido últimamente personalmente? Mira, ya yo tengo mi proyecto personal, La Fama Barber Shop. Barber Shop, La Fama Barber Shop. Ah, bueno, tenemos que ir para allá, tienen que invitarnos. Claro, para allá, tienen para allá, de entrada, por lo menos de entrada, corte y trago. Yeah. Sí, corte, su cortecito y su traguito de entrada. La próxima vez pagan, pero de entrada, claro, claro, de entrada claro. Van free. Vamos a tener que salir 10 veces. No, ¿verdad? Porque si de entrada, entramos 10 veces. Claro, hay que salir, entrar. La fama de Villa María, ¿no? De Villa María del Mundo. De Villa María del Mundo. A mí me dicen, ¿de dónde tú eres? Yeah. Me preguntan siempre que de dónde yo soy, de dónde tú eres, fama. Y yo digo, yo soy una esencia del mundo. Mi cuerpo está aquí, pero mi esencia está en el universo. Gracias, Padre. Ya, yeah. Una vaina bien. ¿Cómo te trata Villa María? La gente de Villa María, los muchachos. Tú ves ahora este nuevo de estos jóvenes con mezcla diferente. Mira, exacto. Mira, lo que está sucediendo en el género urbano dominicano no está sucediendo en ningún rincón del planeta del mundo. En ningún lado del mundo está sucediendo lo que musicalmente está sucediendo en mi país. Un aplauso por eso, Dios mío. Un aplauso, Dios mío. Mi país está lleno de talento, buenos talentos, y yo estoy orgulloso de eso. Por eso yo vengo ahora con mi nueva compañía, ¿entiendes? Que va a ser La Fama Records, ¿entendiste? Donde yo el talento, que yo entiendo que tiene la condición. Lo va a firmar. Vamos a tener que ayudarlo de todas las formas posibles. Y si tenemos que hablar con quienes tengamos que hablar para que él pueda hacer su logro y su sueño, depende de la condición del talento que tenga, claro está. Por eso vuelvo y te refiero. Yo necesito más compositores al lado mío. A mí me acaban de dar un proyecto infantil. Sí, sí, sí. Donde quizá eso me va a desubicar a mí de mi proyecto personal, que es la música. Claro. Que yo hago música para el pueblo, para subirla para YouTube, para música. Ahora mismo yo vengo con un tema que está saliendo más costoso que los otros, que se llama El Mojadito también. Que yo me tengo que trasladar con un yate, mujeres, escenario, la picadera. O tú no vas a inventar a tres modelos internacionales para un bote y no le va a brindar una botella de agua. Exacto. Un ejemplo. Entonces estamos hablando aquí nada más de comida y de vainas de chulería. La mala maquillita. Hay como 200 mil pesos. Sin la ropa, sin la vaina, sin... Entonces un video que te salga tiene 300 mil pesos. Un ejemplo. Tú piensas que esto es un relajo, o que esto es que yo me fui para el baño a grabar un disco, o que yo estoy haciendo esto para yo verme en YouTube. Hermano, esto es un trabajo internacional, esto se está haciendo mundial, maestro. Esto no es un relajo, maestro. Yo, no. ¿Tú entiendes que tú estás sacrificando demasiado para dejar esto? Ya no se trata. Pero tú no crees mejor que tú puedes por lo menos adelantar un poco más tu proyecto musical personalmente y después actuar con ese proyecto. Bueno, ciertamente ya me dieron una parte del dinero. Ok. Y ya yo me comprometí, ya yo llevo tres, voy por 2.5 porque uno tengo un coro y una estrofa. Ok. Pero para mí es fácil. Yo cuando llego a la casa lo que hago es empaparme, como no es mi... No estoy acostumbrado a hacer ese tipo de música. Bueno, pongo música ahí hasta de Pepa. Y después tú son muñequitos y me nutro, ¿sabes? Y de otro, okay. Y en ese instante me tengo que convertir en un niño. Ponerme a su nivel. Tienes que recordarte cuando tú tenías 8 años, 5 años. Dale que tú ibas, que te metías a la cocina, que brincabas, que trallabas, si no te daban helado. Pero vuelvo y te explico. Es el pago más grande que yo he recibido de la música. Okay. ¿Sabes? Con ese pago, si yo algún día invertí en música o yo hubiera gastado mucho dinero, ahí yo me recuperé totalmente de todo del dinero que yo he gastado en música y toda la lucha que yo he cogido por la música. O sea, tú puedes tener 20 años cogiendo trote en algo, 30 años cogiendo lucha con algo, y un día al menos que tú esperas así, plan,
y tú recuperas todo lo que tú, porque Dios es así, Dios mío. ¿Entiendes? Y tú recuperas todo lo que tú has gastado óyeme, con algunos temas. Eso fue una sola persona. O sea, que yo espero que después de ahí se me va a abrir otro renglón. Y ese otro renglón es ella. Eso no es música infantil. Eso es otra etapa musical que yo la estoy disfrutando. ¿Entiendes? De eso se trata. Por eso hay un dicho que dice que lo mejor que Dios nos regaló fue un día tras del otro. Ah, oye, sí. Pues, hemos estado poetas aquí hoy. Este programa. El calentó poeta hoy. ¿Cómo conoce a Jordan Field? Jordan Field, esa máquina de trabajar que es Jordan Field. Mira, Jordan Field. Yo conozco a Jordan Field, yo quería hacer videos de No sé de ti, tenía el tema. Y el tema me tenía fundido. Yo escribí ese tema en pandemia. Sin salir de mi casa en pandemia, que no podía salir. Y yo tenía el instrumental, me lo mandó Lenín, productor de Miami. El que le hizo, pásame la botella. A Mayuan, ese coro para allá en Miami. Ese pana, yo lo fui a recortar a la Jaragua. Y en el hotel, estoy yo pelándolo ahí. Me dice, yo te voy a pasar un instrumental a ti, porque yo veo que le canté para el de Bani. Me dice, tú me dices cuál te gusta. Él lo puso automático. Y comenzó a pasar instrumental. Pasa instrumental, y yo estoy ahí. Fa. Cuando pasó ese instrumental, yo no sé de ti, que de pam, 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 pam. Digo, loco, ¿y eso? ¿Y esa vaina? Dice, no, eso yo lo escribí en la pandemia. Yo estaba tan malo cuando yo hice ese disco, enfermo. Dice, como que tenía un virus, no sé qué es lo que tenía. Digo, yo loco, y eso no es de nadie. Si yo lo cojo, no va a haber problema. O es de una persona que, porque cuando viene a ver, tú me pasas un instrumental que ya era de una gente. Y después tengo yo un bobo con esa gente. Y después sí. Dice él que eso es disco de él. Y, ajá, estoy muy comprometido. Y mi música es mía, y yo soy celoso con mi escritura. No quiero grabar algo en una pista con una persona de eso, va a ser un compromiso. Dice, hermano, míreme, yo fui que el creador de ese, no tenga temor de nada, que yo soy fulano de tal, y yo soy un profesional en esto. Y me pasó el instrumental. Cuando yo empecé a grabar No sé de ti, yo lo grabé No sé de ti, yo fundí con No sé de ti. Escribiéndolo, yo fundí ahí mismo con No sé de ti, por eso yo elegí, yo tengo más canciones que no han salido. Y yo elegí salir con No sé de ti, porque ciertamente, como esta canción, no hay quizá en el mundo. Ahí vi a TV Goon que dice algo parecido, no sé, como en una canción que le estaba haciendo un para mí ahí. Dice algo así, se parece un poco. Tú sabes que TV hace mucho trap también. Sí, sí. Y tienen alguna similitud, una cosa. Bueno, yo quiero a TV Goon ciertamente en el instrumento, en el remix de No sé de ti. Atención, TV Goon. Atención, TV. ¿Quién es más? Quiero a TV. Para no, darle, para darle el coro. Atención, TV Goon, de la cámara, por favor. Mate ahí. Atención, TV. Te quiero en este tema. Yo entiendo que tú eres el don Omar de nosotros de aquí. Reconozco que tiene un talento muy especial y que Dios te bendiga mucho. ¿Ok? Así que en este tema, No sé de ti, que es un tema dominicano, original, en música y también en letra. La fama, TV Goon, creo que viene un internacional para Rimis. Vamos a ver si Ñengo Flow, si la vaina se pone áspera. Cuando viene a ver hasta un Maitawel y un Ozuna, se puede gaviar con nosotros. Ahí para que tú tengas una idea de las conexiones y todas las relaciones que yo tengo. Porque yo estoy aquí ahora y ustedes no saben quiénes están detrás de mí. Claro. ¿Entiendes? Y ni las personas que yo tengo aquí en este celular. ¿Entiendes? Entonces, ese tema está corriendo, va bajando para 30,000. Para 30,000 visualizaciones, No sé de ti, en un mes y medio, gracias a mi gente del Instagram y todo el que me apoya, porque cuando uno está empezando, está subiendo, que uno se está dando a conocer, que uno necesita realmente el apoyo de su gente del barrio.
el apoyo como de esta emisora Neutral FM, de tanto que le agradezco que me invitaron una humilde, grata entrevista, ¿no? Y que la invitación que me hicieron, que fue muy grata, y a mí me gusta todo eso, compartir y que el público sepa de que cuando uno lanza un tema, uno lo hace de corazón para que ellos lo disfruten. Claro, está, así mismo ha sido. No sé de ti, gracias a Jordan Field. Mío personal, Jordan Field, estamos activos. Que es una estrella, Jordan Field. Por eso me dijeron, no, porque para este tema y hay otro presupuesto y nosotros vamos a buscar. Es con Jordan Field que yo voy a hacer. Porque si Jordan Field me prendió y me hizo No sé de ti, entonces ahora que están los cuartos, el presupuesto y que llegó la vuelta, yo lo voy a sacar. Ajá. Me azaro después, ¿no? Claro. Si me lo dije al manager, no, porque yo tengo a fulano que le hace los videos a los boricos, que le hace los videos. Está bien, yo te entiendo, tú tienes esa persona y yo, ve. Pero el mío es ese. El que me apoyó cuando yo no tenía la. Ya. El mío es ese, En tu repertorio de música que no han salido, ¿cuántas canciones hay? ¿Cuántas tú puedes decir canciones que tú tienes en tu repertorio de música? Que la bueno, que no han salido. Yo tengo que no han salido más de 17 temas. Declaro desde ahora personalmente que son un rotundo éxito, una por una. Más como 17 más que voy a montar. Ahora voy, estamos, ya le depositamos al RD, le depositamos a Productor de Oro, el que te dije, el B1. Y nosotros de ahora en adelante es a grabar con los mejores de los mejores. Si tenemos que montar un avión nada más para grabar y para dar lo mejor de lo que nosotros tengamos que dar de la música, esto no es un relajo. Esto es música. Esto llena coliseo. ¿Entendiste? Claro. Tú estás bregando con algo que pone a sacar a la gente de su casa. Depende del grado y la magnitud de cómo tú la desarrolles. ¿Entendiste? Entonces, esto no es un relajo. Esto es música. De a fin de año, ¿cómo tú te ves en tu carrera musical? A fin de año, ¿cómo tú te ves en tu carrera musical? Mira, no puedo venir aquí a esta emisora ahora, y muy buena pregunta que me hiciste. ¿Sabes? Uno empieza en esto de cero, uno no sabe cómo uno va a concluir en esto, pero tengo que agradecerle al presidente, un aplauso al presidente, señor Abinader, un grato aplauso al presidente. Yo no soy ni lambón ni tumba polvo. Mentira. Yo no soy ni lambón ni tumba polvo, ni me debo a ningún partido. Pero tengo que reconocer que el presidente Luis Abinader está tomando en cuenta el talento urbano dominicano y le está dando participación en los eventos y en todo, porque yo he sido uno de ellos. Quienes ahora, cuando se abra esto, que el presidente va a hacer un sinnúmero de conciertos. ¿Entiendes? Entonces, cada uno de esos conciertos, gracias a Dios. Está picando. En cada uno de esos conciertos. Septiembre, Dalbert Tour, ahí está, señores, ponen en pantalla, por solo 3.200 pesos, todo incluido. Así que, Boogie Coco Bar, 25 de septiembre, y el calentón está ahí, también tenemos ya con la fama, que nos va a pagar esa boleta para ir para allá, así que nos vamos con la fama para allá. Claro que sí, vamos para allá, como que yo no me puedo quedar, Para allá. Fama. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos que siga dando ese esfuerzo que viene dando la música urbana. Esperemos que este 2023 sea de gran éxito para ti, que te pegue en todo el lugar de la capital, también fuera del país. Gracias, mi hermano, por tu deseo. Tú sabes que esto es un trabajo donde uno invierte mucho y cosas, y hay que estar en esto. En esto estamos, en música. Le doy las gracias a mi pueblo, a RD, mi pueblo dominicano, y todos los barrios, La Barriada, Los Ríos y Villa María, y todos los barrios, y todo, estamos muy agradecidos con todo lo que estamos haciendo,
y gracias a todos ustedes. Denle like ahí, vamos para YouTube, escuchar No Sé De Ti. Yo no sé de ti, se no sé de mí, yo sé que tú vas a romper, dime que lo que, dime que lo guay. Ya, 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 ya. El mojadito, el mojadito, el mojadito. El mojadito, el mojadito, óyeme. Despierta en la playa, en la Villa del Sol y la Arena, y tú estás tan buena. Pero qué buena tú estás, tú estás. Jacuzzi, piscina, champaña, empezó la fiesta. También no sabiera. Pero tú me gustas y tú mojadita. Yo mojadito. Mojadito. Mi madre. Gracias, señores. Gracias a la FAM por estar con nosotros. Nos vemos un día de esto. Gracias, señores. Ya tú sabes, por ahí nos vemos.